Según las últimas estadísticas en España, hay más de 4 millones de flexitarianos. Pues va a ser que los flexitarinos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí. Está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Esta Semana Santa el precio del combustible es mucho más moderado. La gasolina supera el 1,70 el litro, el gasoil el 1,55. Llenar el depósito es hoy más barato que hace justo un año. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los ciudadanos llevamos 3 meses ya sin percibir el descuento de 20 céntimos por litro. Quienes lo siguen recibiendo son los transportistas, aunque hoy mismo cambian esas condiciones. Vamos en directo hasta Valladolid. Fran Calvo. Sí, hasta ahora algunos sectores profesionales como los transportistas o los agricultores recibían una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para compensar el alza de los precios, pero desde hoy esa ayuda se reduce a la mitad y se queda en 10 céntimos por litro. Enseguida lo vemos. Muy caro y los dueños de los camiones tienen grandes dificultades. Claro, los cortes también lo hacen muy ajustado también. Y lo caro que está el combustible. Seguramente de cara a Semana Santa los precios se incrementen un poquillo más. La bajada del IVA en el precio de los alimentos que entró en vigor en enero no se está notando en la cesta de la compra. La mitad del ahorro va a parar a las rentas más altas. Desde este sábado, los trabajadores no van a estar obligados a presentar el parte de baja médica en sus empresas. El médico o la mutua lo enviarán a la Seguridad Social y esta informará a la empresa vía electrónica, como máximo en un día hábil desde que lo reciban. El 65% de los castellanos y leoneses están satisfechos con los servicios sanitarios de la comunidad. Si hablamos de educación, el 48% cree que estamos a nivel de la media nacional. Enseguida les contamos más datos del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Con toda la Semana Santa por delante, muchos se ponen en carretera en busca de otros destinos donde poder desconectar estas vacaciones. Vamos en directo a la A1 en Burgos. Lucía Reñón, ¿cómo está el tráfico a esta hora? Pues durante toda la mañana se ha notado un aumento del tráfico con respecto a otros sábados, aunque la circulación está siendo bastante fluida y por el momento todo está transcurriendo con normalidad. De los 2.000 puntos de agua para extinción de incendios que existen en toda la comunidad, cerca de 500 están aquí, en la provincia de León. Están distribuidos de tal manera que en un incendio los medios aéreos puedan realizar descargas en apenas 15 minutos. Esta tarde tendremos alguna precipitación en el este de la comunidad y parte norte, donde va a bajar la cota de nieve a unos 1.100-1.200 metros. Seguiremos con viento que irá girando a norte con algunas rachas fuertes. Las mínimas y máximas descienden este sábado. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos por litro en el combustible. Por aquel entonces, el litro de gasolina y diésel superaba el euro 80. Los precios tocaron techo en julio, cuando llegaron a los 2,10. A partir de ahí, los combustibles han ido bajando, aunque en los últimos meses la gasolina ha repuntado levemente. Ahora, 3 meses después de que finalizara el descuento de los 20 céntimos, la gasolina supera el 1,60 y el diésel ronda el 1,55 el litro. Fran Calvo. Sí, esta Semana Santa será un poco más barato llenar el depósito para los vehículos diésel en comparación con las vacaciones del año pasado. En cambio, para los coches gasolina será un poco más caro, porque aunque el año pasado el precio era algo más elevado, estaba en vigor la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Los transportistas son los únicos que todavía se benefician de esa medida, junto a otros sectores profesionales como agricultores o ganaderos. Pero desde hoy esa ayuda se reduce a la mitad y se queda en 10 céntimos por litro. Así estaban las gasolineras hace un año durante el primer día con la bonificación de los 20 céntimos por litro en vigor. Hoy la situación es mucho más tranquila. Los precios del combustible se han estabilizado. La OPEC
haya reducido la extracción de barriles en 2 millones de barriles diarios, con lo cual querrá decir que seguramente de cara a Semana Santa los precios se incrementen un poquillo más. Al haber bajado de precio, la recaudación de las gasolineras está bajando y también lo que ingresa el Estado a través de impuestos. Lo que se ha recogido en cuanto a impuestos especiales en lo que va de trimestre se ha reducido un 3%. A partir de ahora la bonificación a los sectores profesionales se queda en 10 céntimos por litro y los transportistas ya lo notan. Muy caro y los dueños de los camiones tienen grandes dificultades. El precio de la gasolina al fin y al cabo no nos daría igual, pero si regularizan bien el precio del transporte. Los cortes también lo hacen muy ajustado también. Y lo caro que está el combustible. Esta ayuda finalizará el 30 de junio y no se prevé que el gobierno la prorrogue. Ya saben que a partir de 2035 se prohíbe la venta de coches nuevos que emitan CO2. La razón por la que Alemania finalmente ha levantado el veto es porque se van a permitir los combustibles sintéticos, neutros en carbono. Aunque llenar el depósito, ya les advertimos, podría llegar a costar 200 euros, más del doble que la gasolina. Bruselas ha dado marcha atrás y, a petición de Alemania, permitirá que se sigan fabricando motores que funcionen con combustibles sintéticos después de 2035. Parece que estábamos todos absolutamente centrados en la electrificación, que desde luego, por la apuesta de los fabricantes y por la apuesta del sector, es la primera opción. Pero sí nos parece bien que se pongan sobre la mesa otras tecnologías. Este tipo de fueles son neutros en carbono, es decir, emiten los mismos gases contaminantes que se absorben durante su fabricación. Los combustibles sintéticos son combustibles que se fabrican capturando CO2 de la atmósfera o de fuentes concentradas y produciendo hidrógeno renovable. No es necesario que se modifiquen los motores de los vehículos, puesto que los combustibles sintéticos hacen que funcionen con normalidad. Sus propiedades son muy parecidas a los combustibles que hoy estamos utilizando y lo hacen compatibles con los motores que tenemos hoy en nuestras carreteras. Su principal pega es el precio. Un litro cuesta más del doble que uno de gasolina convencional porque se necesita mucha energía para fabricarlo. Realmente estos combustibles todavía tienen que desarrollarse tecnológicamente para ser una realidad comercial. La producción mundial de combustibles sintéticos va a incrementarse exponencialmente en los próximos años. Por cierto, que la tarifa regulada del gas baja hoy un 30% por la caída del precio del gas natural. Hay 2,5 millones de hogares que están acogidos a esta tarifa en todo nuestro país. En el último año han ahorrado entre 100 y 300 euros en sus facturas. Lo que no está suponiendo demasiado ahorro es la rebaja del IVA de los alimentos. Entró en vigor el pasado mes de enero, pero a causa de la inflación apenas se nota en los bolsillos de los consumidores. Natalia Fernández. La rebaja del IVA en los alimentos no está teniendo el mismo impacto y no se está notando en la cesta de la compra. La mitad del ahorro va a parar a las rentas más altas. Esa bajada en el precio de los alimentos está siendo insuficiente debido a la inflación que hace que muchos productos vuelvan a tener el mismo precio que tenían en diciembre. Las rentas más bajas no están notando ese ahorro que solo supone para ellos el 0,3% anual, lo que se traduce en 40 euros al año. Yo noto que cada día me cuesta más, o sea que suelo llevar las mismas cosas. Yo creo que seguimos gastando bastante, no se nota nada. Yo creo que cada día más caro todo. No he notado ninguna bajada, todo lo contrario, yo creo que hay precios incluso que han seguido subiendo. La bajada no se nota porque al final es un tanto por ciento tan pequeño que no lo notas. ¿Qué notas? Que tú vienes con 50 euros y te vas con 4 chuminadas en la bolsa y al día siguiente volvemos a empezar. Seguimos conociendo más datos del barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, esta vez sobre el sentimiento de orgullo por vivir en la comunidad. Un 78% de la población asegura tenerlo, esto supone casi 8 de cada 10 personas. Hay más cuestiones sobre las que se ha preguntado a los ciudadanos. Si preguntamos cómo se percibe la calidad de vida en Castilla y León, el 60% de la población dice que estamos dentro de la media española.
¿Y qué opinión se tiene de nuestro sistema educativo? Pues el 48% de encuestados cree que estamos al nivel de la media nacional. Si saltamos a las competencias sanitarias, el porcentaje se eleva hasta el 65%. Son los castellanos y leoneses que están algo o muy satisfechos con la sanidad. Entre las medidas mejor valoradas del gobierno regional está la bajada de tasas universitarias. Para un 76% es una buena o muy buena decisión. Le sigue el bono de nacimiento, un 70% lo considera buena o muy buena medida. Por contra, concederle a Sánchez Dragó la Medalla de las Artes de Castilla y León lo desaprueba más del 43% de la población. Y si preguntamos por la gestión de fondos europeos, el 41% de los castellanos y leoneses cree que se están gestionando mal o muy mal. Hoy también entran en vigor algunas medidas de la recién aprobada reforma de las pensiones. Ya se comienza a aplicar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que aumentará las cotizaciones de los trabajadores un 0,6%. También se inicia la mejora de las pensiones mínimas contributivas para que en 2027 no sean inferiores al umbral de la pobreza. Y a partir de hoy ya no será necesario que los trabajadores presenten en la empresa el parte cuando cojan la baja, porque se va a tramitar automáticamente y de forma telemática. A partir de hoy serán los servicios públicos de salud y las mutuas quienes remitan el parte a la Seguridad Social, que lo comunicará a la empresa automáticamente o como máximo en el siguiente día hábil a la recepción de esa notificación. Se eliminan así los trámites intermedios de los que hasta ahora se ocupaban los trabajadores. La Semana Santa supone cada año mucho movimiento en carreteras. Solo en la comunidad se esperan casi 2 millones de desplazamientos y con todas las vacaciones por delante, muchos ya habrán salido de casa. Volvemos en directo a la A1 en Burgos para saber la última hora sobre el tráfico. Lucía Reñón, cuéntanos. Pues la circulación está siendo bastante fluida, aunque sí que se ha notado un aumento del tráfico con respecto a otros sábados en este segundo día de operación salida. Acaba de fallecer un motorista en un accidente de tráfico en Ávila y esta misma mañana también se ha producido un accidente que ha dejado un herido en Salamanca. Tráfico prevé que a lo largo de esta semana se realizarán casi 1.800.000 desplazamientos por las carreteras de la comunidad. La operación especial de vigilancia comenzó ayer y se dividirá en dos fases que se alargarán hasta el próximo lunes 10 de abril. Normalidad hoy en Chamartín después del incidente que paralizó ayer durante 2 horas el servicio de AVE. Una avería en la catenaria provocaba retrasos y aglomeraciones en la estación en plena operación salida de Semana Santa. Muchos usuarios se quejaban de la falta de información. A las 7 de la tarde comenzaba a restablecerse el servicio de trenes de larga distancia. Los primeros momentos en la extinción de un incendio son fundamentales. De la detección y el ataque dependerá muchas veces el control del fuego. Por eso se suman nuevos puntos de agua o balsas, como la que se va a construir en el oeste de la provincia de León. Natalia García de la Riva, allí hay centenares. Solo en la provincia de León hay 461 de estos puntos de agua. Son balsas construidas para intentar disminuir el tiempo que los aviones tardan en recargar agua para hacer frente a los incendios. Es decir, están distribuidas geográficamente de tal manera que apenas en 15 minutos estos medios aéreos podían recargar el agua y verterla sobre las llamas. Aquí en la provincia de León se va a construir otro punto más de 500 metros cúbicos de agua que se unirá a los cerca de 2.000 que ya existen en toda la comunidad. La política más relevante en la extinción de incendios es evitar que el incendio se haga grande. Y eso necesita un ataque, primero una detección temprana y luego un ataque temprano para que no se extienda el perímetro. Ese es el objetivo de estos puntos de agua. Es un elemento importantísimo la extinción de incendios porque en definitiva es donde se abastecen tanto las mochilas de extinción de los brigadistas como las autobombas, como los helicópteros. Y continúan las labores de extinción de casi un centenar de incendios forestales que siguen activos en Asturias y que han afectado con especial virulencia a la zona occidental, donde ya han tenido que ser evacuadas cerca de 400 personas. El presidente del Principado pide que se declare zona catastrófica. Yo quiero dejar muy claro que la responsabilidad está en quienes prenden la mecha.
en quienes han actuado en este sentido como lo que son, auténticos terroristas. Y no es algo que diga el comité de crisis de esta gestión, es que lo comparte el conjunto de la ciudadanía. Nuestro país sigue a la cabeza de Europa como el que más trasplantes realiza. Durante el primer trimestre del año aumentaron un 23%. En ese periodo también subieron las donaciones. Más de 500 personas previeron donar sus órganos. El pasado año en Castilla y León se realizaron 200 trasplantes. En total en el país fueron 5.000. Lola Rebolleda. Sí, 5.000 personas que recuperan su vida, que recuperan poco a poco la normalidad como la que ha vuelto a los quirófanos tras la pandemia y gracias a ello se ha recuperado también ese número de trasplantes. Pero nada de esto sería posible sin las donaciones, sin los donantes y se ha registrado una media de 7 donantes nuevos al día. Un gesto altruista, solidario e impagable para aquellos que viven pendientes de la llegada de un órgano compatible y el día que llega les cambia todo. Esmeralda hace planes para estos días festivos. Pequeña ruta de senderismo y ya está. Perfecto. Escapadas que antes eran inimaginables o muy, muy complicadas. Para ir de vacaciones, yo por ejemplo venía en Pudia de vacaciones y mi centro de hemodiálisis más cercano era Burgos. Desde los 14 años sabe lo que es vivir enganchada a una máquina de hemodiálisis. Te desgasta muchísimo, te quita fuerzas, aparte de psicológicamente, claro, te ves 14, 15 años que tienes que ir a una máquina, que no entiendes muy bien lo que te está pasando. Lo que le ha privado de una juventud normal. Estás muy cansado, no puedes seguir el ritmo de tus, en ese caso, pues de mis compañeros. Llegó una primera oportunidad de trasplante. No salió bien, estuve 5 meses ingresada y bueno, pues fueron momentos muy duros para mí y para mis padres. Y luego llegó la definitiva. Mi riñón se llama María, porque era de una chica que lo único que sé que se llamaba María, que me acuerdo mucho de ella y eso que han pasado 35 años. Ser donante, dice, es uno de los gestos más generosos que existen. Donar es amar. La gente se debería de plantear, ¿y si me tocase a mí? Ahora vive día a día esta nueva oportunidad. En Béjar hoy el PP ha presentado a su candidato a las municipales del 28 de mayo. Luis Francisco Martín ha estado arropado por el presidente del partido en Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que es una candidatura que apuesta por la llegada de empresas y por la creación de empleo en el municipio salmantino. Mañueco ha criticado también la política partidaria que dice hace el PSOE con los incendios como el de Candelario en esa provincia. Asegura que la comunidad nunca ha tenido un dispositivo tan grande en medios y en personal como ahora. A mí no se me ocurre pensar que porque haya multitud de incendios en Asturias, gobernado por el Partido Socialista, eso tiene un color político. Cuando los incendios son en territorios, en comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, dice que la culpa es del Partido Popular. El Partido Popular lo que decimos es que son circunstancias que hay que mejorar de cara al futuro. Podemos ha celebrado esta mañana el Consejo Ciudadano Estatal, un día antes de que Yolanda Díez presente oficialmente su candidatura al frente de Sumar. Desde la formación morada han vuelto a pedir a la vicepresidenta segunda del Gobierno pactar esta misma tarde unas primarias abiertas para lograr la confluencia de ambos partidos. Si ese acuerdo no llegase, parece que previsiblemente la dirección de Podemos no acudiría al acto. Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura. Una presentación largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a celebrar unas primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía. El llamamiento a todas las fuerzas políticas de izquierdas, en particular a Podemos, para que entiendan que Sumar es una oportunidad, que Sumar es una oportunidad para reencontrarnos entre fuerzas políticas que en su momento colaboramos ya, pero que nos habíamos distanciado. La
La revuelta de la España vaciada se concentra bajo el lema «No queremos ser territorio de sacrificio». Buscan denunciar macroproyectos que no dan futuro a los pueblos. Un ejemplo lo hemos visto en el nordeste de Segovia. Allí los vecinos se oponen a una mina a cielo abierto que afectaría a una superficie de más de 1.600 campos de fútbol. Patricia Martín. Con aplausos, con fuertes gritos no a la mina, se ha celebrado esta concentración aquí en el municipio segoviano de Duruelo. Son hasta 6 los municipios afectados por este proyecto presentado por la empresa minera gallega Erimsa. Son términos municipales que no quieren que cambien así las cosas. Ellos buscan un futuro para sus pueblos, pero no con macroproyectos de minería como este, que dicen directamente que sería un expolio para su terreno. Son muchas hectáreas las que se verían afectadas y ellos les preocupa no solamente la forma en la que se harían las cosas, cómo afectaría al terreno, sino también la extensión, los años de duración del proyecto. Me voy a llevar el 20% de su territorio, lo voy a destrozar y luego con todo el cuarzo me lo llevo a China, y todo lo que estos señores han labrado, todos los que han trabajado, todo lo que han vivido, todo lo que han sufrido y todo lo que han disfrutado, se quede en nada. Y eso es lo que no queremos. Y para dotar de más actividad a los pueblos se emprenden acciones muchas veces turísticas. En Benafarces, en Valladolid, se han invertido 60.000 euros para reflotar su laguna. Todo un atractivo medioambiental allí. Andrea Olmedo. El objetivo de esta actuación es recuperar la laguna como atractivo turístico para Benafarces, municipio vallisoletano que cuenta con tan solo 69 habitantes. Se trata de una masa de agua que se secó de forma artificial en los años 70 para unos trabajos agrícolas que ya no se llevan a cabo. Es un proyecto ambicioso. Además de reflotar parte de esta laguna, van a construir un observatorio, un mirador y también un aula de interpretación de la naturaleza, con el objetivo de convertir este enclave en un punto de dinamización económica para el pueblo, pero también en un lugar de turismo ornitológico centrado sobre todo en centros escolares. Bueno, ya es el no va más, porque es historia, es de hemos nacido aquí, nos hemos bañado, aquí estaba llena de patos, muchísimos pájaros, muchísimas aves. Los peques aquí están felices, entonces ahora ya ven la laguna y están deseando venir a verla y jugar aquí en las canchas que tienen al lado y disfrutar con su bici. Esta semana ha abierto sus puertas un nuevo museo en Ponferrada. Se trata de un espacio que recuerda el pasado minero. Se ubica en la central térmica de Compostilla 1 y acogerá numerosas actividades. Miguel Ángel Blanco, cuéntanos. La térmica cultural es un proyecto a la baja de otro mucho más ambicioso planteado hace 20 años, la ciudad de la energía, que convertiría a todo este espacio en un museo nacional de referencia en todo el país. La térmica cultural, no obstante, es un espacio de encuentro de memoria de la historia de la minería, también de los movimientos demográficos y del mundo energético en nuestro país, que busca ser referencia entre todas las comarcas mineras de España. La térmica cultural cuenta con 6.500 metros de espacio expositivo. En su interior está exposición temporal sobre la historia de la minería en España. De forma permanente, un lugar con realidad virtual para conocer cómo eran los pozos mineros o el encendido de una central térmica. También otra sala para el reto demográfico, con una exposición sobre la comunidad de Cabo Verde, que de forma masiva emigró a las cuencas mineras de España. Y la joya de la corona de esta térmica cultural, el bosque carbonífero. Las plantas que hace 300 millones de años dieron lugar a lo que hoy conocemos como carbón. La sala 3D, eso que te ponen las gafas virtuales, eso también nos ha gustado bastante. Mi padre fue el que dirigió todas las obras del poblado, de esta central, de todo, ¿sabes? Pero bueno, me encanta que se conserve. Me interesa mucho la obtención de energía. Yo, de hecho, estudio esto y me parece bastante interesante. Muy grande en dimensiones y está muy bien distribuido. Lo que pasa es que me imagino que en un futuro se llenará de otras actividades. Actividades que ya forman parte de una amplia agenda, desde música, teatro e incluso programas mixtos de formación y empleo. El paso del tiempo y la erosión han provocado que la muralla del castillo de Calatañazor, en Soria, pierda consistencia. Se teme que haya desprendimientos, así que una nueva inversión de unos 200.000 euros va a permitir mejorar la seguridad. En los próximos meses se va a reforzar la cara interior de la pared y se va a reconstruir el trazado original que tenía esa muralla. Estará en obras hasta casi el mes de noviembre.
Hacer una excavación arqueológica arriba en el patio de armas, descubrir o intentar descubrir lo que es el antiguo foso y algún trozo más levantar en la parte de abajo del pueblo para que, es que estuviera muchísimo más bonito. Pero ahora lo que estamos intentando es la seguridad del edificio y de las personas. En Ávila, en el Centro Militar de Cría Caballar, se han presentado esta mañana los mejores sementales equinos. Vamos hasta allí. Ana Agustín. Sí, en Ávila se encuentra uno de los mejores centros militares de cría caballar de España, que este sábado ha celebrado puertas abiertas. Numeroso público ha podido disfrutar de diferentes paradas en las que hemos visto los mejores sementales con una genética impecable que cubrirán también a otros animales y que dotarán también de los mejores equinos a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Además de estas paradas, hemos podido también disfrutar de una exhibición canina, gracias a la unidad de sociabilización canina, la única que hay en España que se encuentra también en estas instalaciones. Yo creo que tenemos una plantilla de sementales bastante buena desde el punto de vista genético, desde el punto de vista morfológico, y bueno, lo demuestran que año tras año los ganaderos nos siguen prestando su confianza. En el año 2022, a pesar de ser un año difícil por la crisis, aún así se han cubierto casi 600 yeguas. En Zamora, una de las tallas más valiosas de la Semana Santa, el Cristo de las Injurias, descendía para pasar de su capilla a la mesa procesional, la que se utiliza para el desfile de la Cofradía del Silencio el Miércoles Santo. Una cita que ha reunido no solo a miembros de esta hermandad, sino también a zamoranos y a turistas. Los niños, como no, también disfrutan de la Semana Santa. En Burgos se ha celebrado esta mañana la procesión infantil del amor y la esperanza, la única que protagonizan exclusivamente niños. Centenares de personas se han citado allí para disfrutar de este encuentro, donde los más pequeños se han encargado de pujar en sus hombros la talla de la Virgen del Socorro. Esos cromos llevan un código QR que permite ver en el móvil las procesiones en directo o en diferido. La 8 León los está repartiendo para conseguir una experiencia completa esta Semana Santa. Ayer se los entregaron a los espectadores que estaban en la procesión de la Dolorosa. Me parece una buena idea porque ya que es en directo, pues volver a ver o ver directamente. Podemos estar acá, podemos estar en nuestro piso y poder escanearlo y ver la misa, si no podemos llegar a tiempo o verla en tiempo pasado. De verdad que esto me parece bien novedoso y de verdad que está muy bien. Ella me abrió y lo vimos todos. Sí, he visto la misa dentro de la capilla. Me ha parecido muy bien, la verdad. Una buena idea. Nosotros procesionamos, entonces será una oportunidad de poder verlo cuando lleguemos para casa. Y enseñársela a los que no pueden venir. Eros Ramazzotti enamoraba a sus incondicionales anoche en Madrid. El cantante italiano llenó el Wizzing Center para presentar su nuevo álbum, Batito Infinito. También hubo tiempo para sus temas más clásicos y sus canciones en español. De tener.